partido de Chupes, que se escapa en este, se salta esta Armida, vamos Armida, retrocede la pelota para que la tenga el número de Chupes del equipo de Chocita Fútbol Club, se le entró con veneno, ahí llega primero a las manos del arquero, el número 20 del equipo de Costa Azul, que saca rápidamente hacia adelante, pierde sus pantallas, sigue la presión del 3-3 de Chocita, el que tiene la pelota, manda un bombazo, regresa en la espalda del jugador de Costa Azul, el equipo de Chocita Fútbol Club está presionando a Armida, tuvo que retroceder para tocar en este, sabe muy bien, va a tocar encima, ahí llega el número 10, ahí la pelota corta muy bien el capitán del equipo del Costa Azul, presiona ahí la gente de Chocita Fútbol Club, pregunta por el número 10 que se escapa por el lateral derecho, sigue hacia adelante, lo deja muy bien, vamos a ver si cubre la defensa de Costa Azul, centro para el centro, ahí está Armida que juega el número 9 en Guampa y lo mata, el arquero del equipo de Costa Azul llegó primero, estuvo ahí preciso Romero, ahora la tiene el número 8 que la para, la firma con la Armida, trata de cambiar, no oculta muy bien el balón, toca la gente de Costa Azul, tiene físico, tiene poder, tiene potencia, tiene número 11 que se entra, rechaza el peligro, ahora el número 11 sigue presionando, ahora con el presente número 10 llega solo Armida, Armida patea, ¡gol! El número 10, el número 7, el número 8, el número 9, el número 10, 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 el número
Martín va a llegar.
Comenzamos ya el segundo tiempo de este gran apertura de Copa Perú Interligas 2015, Chosica Fútbol Club versus el Costa Azul. ¿Qué precisiones tienes luego de este primer tiempo, Fer? Parece que cambiaron al Toro. Al Toro no está en la delantera, ha habido cambios. Yo creo que ya se dieron cuenta que solamente rinde 45 minutos. Ha habido dos cambios en esta oportunidad. Vamos a ver quiénes han ingresado. Exactamente un minuto de empezado este segundo tiempo aquí en el Estadio Municipal Solí García de Chosica. Y al frente vemos a los hinchas de Chosica Fútbol Club con una banderola. Se han sentado encima de la banderola. Bien, Rudy, ojalá que haya más goles en este segundo tiempo, ¿no? Yo creo que ya tienen que afinar la puntería. Se han llevado los chimpunes, se han interesado donde Carrasco. Y ahí se vienen ya los goles del Chosica Fútbol Club. Me vas a contar la de Carrasco. El que va a sacar ahí es García. García, el número 8 del equipo ajedrezado. Vamos a ver cómo sale este tiro de esquina. Tiro de esquina a favor del Chosica Fútbol Club. Saca García la pelota, centro con Veneno, pivotea y confusión en el área de ahí de Costa Azul. Rechaza a la gente por medio de Juan Raca. La gente de Costa Azul está rechazando solamente los balones. El que tiene ahí es Edwin Mendoza. Retrocede la pelota ahí para García. García retrocede para el número 10. Ahí rechaza la gente de Costa Azul. ¿Quién va a presionar? El que tenemos aquí en sus pantallas es Aldair Céspedes. Gran jugador, número 15 del equipo ajedrezado. Se escapa Aldair. Sigue Aldair. Oculta el balón. La firma contra la Aramía. Retrocede el balón para Arnías. Este sabe. Arnías. Tira las manos del arquero Anthony Zúñiga. Creo que todos quieren hacer figura a Anthony Zúñiga, Fer. Arnía, ¿no? Entró bien por la punta izquierda, devoró la defensa cuando lo más fácil era anotar toda distribución. Pecó de egoísta, ¿no? Yo creo que debe ver el partido entre Barcelona y Bayern como Suárez daba el balón de pase a Neymar para que sea famoso. Siga usted, señor. Sí, bueno, como en la Champions, ¿no? ¡De Champions! Seguimos con el partido. El que va a sacar la pelota es el número 20, Juan Moreno. Vamos a ver qué hace Juan Moreno. Patea, tira la pelota. Jan Cuenca la deja pasar. ¿Qué tal? Arnías es un buen jugador. Me parece que la última definición, pero ha metido bastantes goles. Es el goleador del campeonato en el distrito de Chosica. Sí, un gran jugador, ¿no? Pero hoy yo creo que está un poquito mal Arnías. No hay definición. Lo importante es que se hagan más goles, pero no llegan los goles. 1-0 sigue la cuenta. Siga usted, señor. Ahí la tiene la pelota la gente de Chosica Fútbol Club. Toca muy bien ahí Romero. Romero juega con García. García para Ortiz. No, García pierde la pelota. Sigue el tanque, el número 36 de Zúñiga. Sigue en la cancha. ¿Sigue en la cancha? Pero parece que ha sudado en el tiempo que bajó de peso. Ahí está, sí lo vemos ahí. Se estaba escondido este jugador del tanque, el Torito Mesa Cuadra. No, es el jugador Zúñiga, ¿no? Vamos a ver cómo le va. Siga usted, señor. Tiro libre a favor del Costa Azul, que ha decidido este segundo tiempo a empatar el encuentro. Tira la pelota la gente de Costa Azul. Mata de pecho. Ruiz, Omar Ruiz. Ahora sale jugando la gente de Chosica Fútbol Club. Este es el Xavi hacia adelante. Atacan 5, defienden 4. Este es el Xavi hacia la derecha para Arnías. Vamos a ver qué hace Arnías. La para, la firma contra la Aramía. Cuando el árbitro cobra penal. Penal a favor de Chosica Fútbol Club. El que lo marcaba ahí era el número 18, recién ingresado, Martínez, para el equipo del Costa Azul. Arnías buscó el penal, ¿no, Fer? El penal mal, el jugador número 28 de Costa Azul lo trajo dentro del área y el árbitro, atento a la jugada, decretó la pena máxima. Sigue usted, Rudy, se viene el tiro, no se pasa. Se viene el penal a favor del equipo de Chosica Fútbol Club. ¿Quién va a patear? Es el número 18, Arnías, ex universitario, el que buscó el penal. Vamos a ver si resulta en gol. Está ahí Anthony Zúñiga, tira Arnías la pelota. El arquero Anthony Zúñiga la manda hacia el córner. Grande Anthony, grande. Qué tal atajada, ¿no? A dos tiempos, con la mano y con el palo.
momento están sacando tarjeta amarilla al jugador que cometió el penal. Viene el arquero, pero mal el jugador, ¿no? Yo creo que Arnías esta no es su tarde, se ha fallado goles, ha fallado el penal. Siga usted, señor, tiro de esquina. Está ganando Chosica Fútbol Club gracias a un gol de Arnías. Hay que esperarlo, así son los goleadores. Saca García la pelota ceñida hacia adentro, cabezazo hacia adelante, la gente de Costa Azul rechaza, este es el número 8, García oculta el balón hacia adelante, grande García, vamos a ver qué hace, García 1, García 2, ahí le cometen falta, el árbitro deja seguir el encuentro, sale jugando el equipo de Costa Azul, cuando corta grande el número 13, Bailón espera que todos se organicen, manda hacia adelante, se apresuró Giovanni Bailón. Está amargo por el gol que se ha perdido Arnía, ¿no? Se le ve al jugador, mejor lo hubiera pateado, yo creo él, pero yo creo que todas las pelotas son para Arnía y la falló Arnía. Y viene el arquero que le adivinó, ¿no? Se tiró a la derecha y tapó el tiro de Arnía, ¿no? Está sintiéndose el frío ya aquí en el estadio Chosicano, en el estadio José Luis García de Chosica. Sigue 1-0 la cuenta a favor del equipo chosicano, el equipo verde en esta oportunidad, porque otra vez se juega con polos blancos, ¿no? Hay peligro, no hay peligro, sigue 1-0 y el tanque sigue en el terreno de juego. ¿Sigue usted, señor? Se escapa la gente de Chosica Fútbol Club, este Machuca, vamos a ver qué hace, sale Anthony, sigue Machuca, Anthony salió primero, grande Anthony Zúñiga, saca la pelota, corta la pelota, Omar Ruiz retrocede la pelota para que la tenga Romero, vamos a ver qué hace Romero, cambia de sector para el Xavi, mata de pecho ahí el número 3, José Alegría del equipo del 23 del equipo de Costa Azul, roba muy bien ahí García sobre el medio sector, ahí está sobre el sector derecho, Edwin, vamos a ver qué hace Edwin, relojito hacia atrás, juega para García espera tocar ahí con el Xavi, se está abriendo Arnías, corta muy bien ahí el 23, Javier Ramírez, pero sigue la presión del equipo con Omar Ruiz del equipo de Chosica Fútbol Club, de nuevo rechaza a la gente de Costa Azul, se fricciona el juego sobre el medio sector de sus pantallas, sigue la pelota y algo marca el árbitro. 1-0, sigue ganando Chosica Fútbol Club, pero me parece que necesita más goles. Creo que sí, ¿no? Y vemos cobrar una falta a favor de Chosica del Costa Azul, el árbitro cerca de la cubano, no lo sabemos, no hemos traído nuestros apuntes, creo que no lo tenemos ahí. Ese es el partido, ¿no? Más que tenemos. Se escapa Chosica Fútbol Club, este es gol, Arrías, ya sobre los 7 minutos del segundo tiempo, gran jugada de Machuca por el sector derecho, se llevó gran contragolpe, Arnías solo tuvo que empujarla. Es una gran jugada de Machuca por la punta derecha, una indecisión de la defensa con su arquero y Arnías solamente tuvo que empujarla hacia el arco del Costa Azul. 2-0 la cuenta y ya creo que se rompió el maleficio, ¿eh? Ahora se pueden venir más goles, siga usted, señor. Se reivindicó Arnías, el número 18 se reivindicó. Ahora sí, contragolpe por parte del equipo de Chosica Fútbol Club. La gente de Chosica Fútbol Club tiene físico. ¿Te has dado cuenta que está corriendo toda la cancha? Desde la defensa hacia la volante, hacia la delantera. Claro que sí, es un equipo con orden, con trabajo, con disciplina. Un equipo que entrena y eso es muy saludable para esta institución, ¿no? Porque se ve el reflejo en la cancha. Todos los jugadores con buen estado físico. Ahora sí sale, quiere salir jugando el equipo de Costa Azul, pero me parece que hay un solo equipo en la cancha. Este es el Chosica Fútbol Club, este es Edwin, vamos a ver qué hace Edwin, juega con García, retrocede la pelota, juega ahí Romero, Juan ahí para el Xavi. El Xavi de taco, el taco para García, García sigue con el balón hacia adelante, sigue García, va a jugar seguramente ahí para su lateral derecho, sigue ahí Juan. No, le meten faula a García, a Edwin Mendoza. Tiro libre a favor de Chosica Fútbol Club. Va a cobrar ahí Giovanni Bailón. Este gran jugador tiene buena patada, tiene buen tiro libre. Giovanni Bailón sobre ya los 10 minutos. Sí, para su pierna. ¿Quién espera ahí? Está Arnías, también está Machuca. Ahí está Aldair Céspedes por fuera. Está Machuquita, vamos a ver. Ahí está Bailón, alto y afuera, Fer. Justo para su pierna. La pelota no pesa nada. O pateó mal el jugador
Giovanni Bailón, ¿no? Parece que el back, el pelucón, a veces tienes en los apuntes cómo se llama el pelucón. Y nosotros estamos transmitiendo en vivo y directo del Estadio Solís García de Chosica. Parece que se ha calambrado, está mal el Ronaldinho de Costa Azul. Lo vemos rengueando hace instante ya. Y siga usted, señor. Ahora se escapa el equipo de Chosica Fútbol Club. Este García juega con el número 10, Edwin Mendoza. Edwin Mendoza hacia adelante. Vamos a ver si manda un centro. Sigue Edwin. Vamos a ver esto. Es jugada de gol. Arnillas ahí. Este es el Xavi que está cobrando el árbitro. Hay peconate de bronca. Algo amarilla para el Xavi. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Fer? Una montaña de jugadores ahí, pero estaba cobrando una posición delantera. Sí, pero está arreglando. Roja para el 9, para Machuca. 9 para Machuca. Ya no tienen que reclamar, ya. Yo no sé, los jugadores no tienen por qué reclamar las decisiones del árbitro. Mira, reclamó, no tenía nada que hacer y lo han expulsado. Al 7, creo, la tarjeta roja, no a Machuca, al número 7. Al Xavi, la pelota iba para el Xavi. Amarilla para Mendoza y roja para el Xavi. Bueno, ya sabemos que los árbitros aplican el reglamento. ¿Te acuerdas de la jugada polémica que hubo la vez pasada aquí en Liga Interna de Chosica? Sí, el árbitro mentiroso, nunca hubo agresión hacia él. Y no, es que es injusto decir, ¿no? Un árbitro que ni debe ser castigado, ¿no? Y la verdad que aquí también yo, los jugadores no deben reclamar las decisiones del árbitro, Rudy. Eso se ve después. Tranquilamente, con imágenes se pueden ver. Este es Aldair Céspedes, el que tiene la pelota es Ruiz con la pelota, el Capi Ruiz, sigue el Capi. Ahí está, hacia el otro lado García, mata de pecho, el número Edwin, ahí tiene la pelota para patear, tira. Casi le sale un golazo al número John Aranda. Me da la impresión que no veo a Vivanco. ¿Sabes algo de Vivanco, Fer? No sé de Vivanco. ¿Dónde estará? ¿Estará jugando? No lo sabemos, pero ahí ya tranquilo el Chosica Fútbol Club con un jugador menos, ¿no? ¿Quién fue expulsado, Rudy? Fue expulsado fue el número 7, el Xavi Gutiérrez, que lo estaba haciendo muy bien por la banda izquierda. Me parece que la pelota, el centro de Edwin Mendoza iba para él, el árbitro cortó la jugada, el que reclamó, le reclamó airadamente, pero el árbitro aplicó al pie de la letra el reglamento. El que tiene la pelota aquí es García, juega para Edwin Mendoza para Aldair, vamos a ver qué hace, sigue Aldair, pisa la pelota firmemente, retrocede la pelota para García para Bailón para Jean Cuenca, este arquero que no ha tenido mucha actuación el día de hoy. Pues gracias al equipo de Costa Azul, juega con Bailón para García para Machuca, adelanta para Arnillas, tira la pelota, grande el arquero, se tira, el arquero Zúñiga es la figura. ¿Quién es la figura? ¿Arnillas o Zúñiga? Gran duda, Fer. Ha hecho dos goles Arnillas, se ha perdido un penal, se acaba de perder otro gol. Más fácil era hacerle un sombrero mexicano, pero ahí estuvo el arquero que se la olió, ¿no? Bien el arquerito, no tiene culpa en los goles, pero ahí está el Chosica Fútbol Club. Parece que no le hubieran expulsado a su jugador, ¿no? Sigue dominando y atacando. Siga usted, señor. Gran equipo este Chosica Fútbol Club. Un saludo. Llegó la gente, Juanito Barahona, pónchame a la gente. Un gran amigo, Juan Barahona, nos está con este el día de hoy para el equipo de Choque Sport. Ya, corner a favor del equipo de Costa Azul. Cuando rechaza, ahí está corriendo grande. Yo voy a Aldair Céspedes, que juega ahí con Omar Ruiz, ahí corta para Arnillas. Vamos, Arnillas, se escapa por el sector izquierdo de su pantalla, se espera Machuca, centra Arnillas, rechaza la gente de Costa Azul por medio del jugador número 28, Carlos Morán, defensa del Costa Azul. Sí, ¿no? Y bien, viene un tiro de esquina a favor del Chosica Fútbol Club y vemos al jugador Edwin Mendoza, camiseta número 8, que va a ejecutar el tiro de esquina. Tiempo y marcador. A ver, Barahona, ¿qué tiempo tenemos ya en 14 minutos de segundo tiempo y 2-0 el score? Siga usted, señor. La impresión, Fer, que necesitamos un par de goles más
El equipo de Chosica Fútbol Club, si bien es cierto, entrena, tiene gente, me da la impresión que le falta gente en definición. Me acuerdo cuando comenzó la pretemporada, le metió 8 pepas al cadete de Callao. Al cadete del Callao. No sé si se han quedado con los mismos delanteros. Me parece que hay un 30-40% de los mismos delanteros. Pero le falta definición. El que va a cobrar ahí el tiro de esquina es García, del año pasado muy conocido aquí en la Liga de Chosica. Claro que sí, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que Chosica Fútbol Club ha subestimado a este rival, ¿no? Tiro de esquina a favor de Chosica Fútbol Club. Ahí va a cabecear Ortiz. Se cae la pelota. Machuca se caía. El que defiende ahí la pelota es el número 14, Gerson de la Cruz. Gerson de la Cruz lucha ahí con el jugador número 10 del equipo de Chosica Fútbol Club. Rechaza a la gente de Costa Azul. La para, la firma contra la granilla. Contra el golpe por parte del equipo de Costa Azul hacia adelante. El que se escapa es el toro. El toro, el toro. Llegó primero Romero, Romerito y Ancuenca. Le hacen un triangular ahí con Bailón. Ahí está retrocediendo la pelota y el escritor izquierdo, el que tiene la pelota es García, García con Ortiz, con Ruiz, Ruiz hacia adelante por con Mendoza, Mendoza ahí con el mediocampista hacia adelante para Arnías, Arnías mete el cuerpo, se va hacia adelante García, relojito hacia atrás, vamos a ver si cambia, sigue García con el balón, García juega la pelota sobre el otro sector, el mediocampo de Chosica Fútbol Club está dominando, cambian de sector para el de irse, se espera, este sabe, este la conocen, lo tienen en su pantalla. Sigue el Dair, sigue el Dair. Ahí toca, tira la pelota. ¡Gol! Anulado. Era gol de Edwin Mendoza. El juez de línea marcó saque. No, cobró la posición adelantada. Muy rápido fue la jugada. Yo creo que bien, bien cobrada la falta por el Lyman. Y el árbitro, atento a la jugada, anuló. Dos goles anulados por posición adelantada esta tarde. Sigue usted, señor, cuando se va a Machuca. ¿Me tienes información, Fer? Cuando se va a Machuca y este Sarnías mete la manito, la mano, Zúñiga, Mosca. ¿Qué chapa le ponemos? ¿Araña Zúñiga o Mosca Zúñiga? Mosca Zúñiga, bien Mosca este arquero. Está atento a la jugada, metió la mano y le quitó la jugada arriba que estaba esperando el balón. Me da la impresión, Fer, que está un segundo adelantado, se adelanta la jugada este arquero y por eso puede evitar más goles del equipo Chosica. No se escapa la gente de Chosica Fútbol Club, corta muy bien ahí Aranda, Aranda juega con García, García hacia adelante para que la tenga el número 10, este Machuca, corta ahí de nuevo para García, García la para hacia un lado, tira la pelota García. Tiro de esquina a favor de Chosica Fútbol Club. El que llegaba ahí era el melonudo Juan Moreno. Sí, el Ronaldinho de Costa Azul. Pero Ronaldinho juega en la volante delantero, un gran jugador. Aquí está este back centro. No, siga usted, señor. La tiene la pelota García, va a cobrar el tiro de esquina. García mete un centro en la cabeza, tira. Omar Ruiz la manda a un lado, pero el arquero Zúñiga, te dije, está un segundo adelantado. Creo que es una cualidad de los arqueros, ¿no? O sea, la jugada, ¿no? Ahí vemos reclamando al Torito que no le llega el balón. Dice, tiene que llegarle porque no puede correr mucho, porque se cansa. Sigue usted, señor. Sigue la presión por parte de Chosica Fútbol Club. El que retrocedía era Edwin Mendoza, que manda hacia adelante para que la tenga Machuca, Machuquita. Lo corta muy bien el melenudo hacia adelante. Se va, corta de nuevo Omar Ruiz, pero de nuevo el jugador número 36, el tanque Zúñiga, el tanque Zúñiga, sigue el tanque Zúñiga, retrocede el balón ahí para García, este es Muro, Muro hacia adelante, tira la pelota, Ian Cuenca casi, Ian Cuenca la vio pasar, me parece que está bien, está calentando al arquero de Chosica Fútbol Club, ¿no? Bien, ¿qué tal desacierto en la defensa de Chosica Fútbol Club? La única llegada de peligro que tiene este equipo de Costa Azul durante todo el encuentro y se la perdieron, ¿ah? ¿Eh? Sí, usted, señor, cuando está arriba con la pelota y está un poquito rengueando y coqueando, le han dado, no, se le salió los chimpunes, ¿no? Se le, con razón no hace goles, pero está jugando con los chimpunes, pisando los chimpunes, ¿no? Ese gran jugador, amiga, la verdad que buen jugador. Me cuentan que tuvo la opción de irse a otro equipo, a un equipo,
de más presencia. No, Chosica, no quiero desmerecer con esto a Chosica Fútbol Club, que es una gran institución, pero él tuvo amor a la camiseta, prevaleció más este proyecto de fútbol que tiene la gente de Chosica Fútbol Club. Cuando se escapa Edwin. Me da la impresión que sí, el Chosica Fútbol Club, con el correr de estos partidos de primera división, cuando el arquero Zúñiga hace una gran jugada, con el correr de estos partidos de Copa Perú puede mejorar. Y la verdad es que lo puede hacer, porque el año pasado fue de menos a más, y la verdad es que es un gran equipo. Así es, Rudy, ¿no? Tiempo y más gol. Peligro, Rudy. Va Machuca, se entra ahí la pelota, va a llegar solo al de Aldair Céspedes, pero llega primero el arquero Zúñiga, que la manda hacia adelante para que la tenga Gerson de la Cruz. Este que se escapa por el sector izquierdo derecho de sus pantallas es Gerson de la Cruz. Lo espera Muro, lo espera Zúñiga, vamos a ver qué hace. Ahí está Bailón, grande Bailón, patrón de la media acá de la defensa en el equipo de Chosica Fútbol Club, el que mata de pecho es Sarnilla, que va a jugar con Machuca. Ahí por el otro lado está Edwin Mendoza, toca con Edwin Mendoza, este es Edwin Mendoza, seguro para Machuca, tira la pelota, el arquero Zúñiga la manda al córner. Fer, la mano impidió el tercer gol del Chosica Fútbol Club, ¿no? Interesante este arquerito, ¿ah? Se ubica bien, es rápido y no tuvo nada que ver en los dos goles que le vienen encajando hasta el momento el Chosica Fútbol Club. Tiempo y marcador. Arquero de aquí de Punta Negra ha comido harto pulpo. Así es, tiene más brazos que la patada, ¿no? Sigue usted, señor, con el peligro. La gente de Costa Sur rechaza la pelota de cabeza. Ahí de nuevo la presión de Chosica Fútbol Club. Este es Romero que ha subido para presionar. Romero sobre el medio sector, ahí toca con García. Lo tumban a García. Era el número 14. Carmonán. Tarjeta amarilla me parece que tiene ya, Fer. Carmonán. Que tiene ese juez de Costa Azul y tiro, se va a cobrar la falta, ¿no? Tiro libre a favor del equipo chosicano, el Chosica Fútbol Club. Tiro libre a favor de Chosica Fútbol Club, retrocede la pelota Edwin Mendoza, el que tiene la pelota de nuevo es Edwin Mendoza, retrocede el balón para Bailón. Bailón que la juega con Arnillas, este tiene potencia, este tiene biotipo, juega hacia adelante de nuevo para Mendoza, vamos a ver si llega primero el capitán del equipo que gana un córner. Grande Mendoza, Edwin Mendoza, buena aparición en este campeonato, ¿no? Ahora es una aparición en este campeonato, ¿no? Tiro de esquina a favor de Chosica Fútbol Club. No se siente la expulsión, ¿no? Porque sigue atacando, sigue llegando el Chosica Fútbol Club y está buscando el tercer gol. Por parte del equipo de Chosica Fútbol Club, este es el número 8, Mendoza, manda un centro perfecto, Machuca, Bailón estaba intentando de atacar, este es el equipo de Costa Azul, metió la puntitita al de ir Céspedes, no le sacó la tarjeta amarilla el árbitro. Casual, ¿no? Ni siquiera debió cobrar la falta, pero ahí el árbitro es el hombre fuerte en el terreno de juego y sus decisiones se tienen que cumplir. Estamos ya, ¿qué tiempo? Tiempo y marcador, ¿cuánto? 23 minutos de segundo tiempo y el score sigue 2-0 a favor del Chosica Fútbol Club. Presionaba a la gente de Costa Azul, pero Jan Cuenca facilito. La verdad es que Jan, gran arquero. Jan Cuenca, también está Sean Morales en la banca de suplentes del equipo de Chosica Fútbol Club. Grandes arqueros. Juega por el sector derecho el equipo de Chosica Fútbol Club. Este es Edwin Mendoza que adelanta la pelota. La intención era para Cuenca, pero me parece que no hubo conexión. Claro que si no, vemos ahí al Costa Azul que sigue buscando el descuento, pero no tiene el peligro que debe tener. Nos vemos al Torito solito enfrentando con el peligro. Siga usted, señor. Costa Azul trata de atacar, descontar a este marcador. Me da la impresión que Chosica Fútbol Club debería buscar, si no el 3-0 o el 4-0, pero estos goles pesan bastante al momento de la clasificación. Recordemos el caso de Ricardo Palma, que por un empate no pasó el año pasado a los 32, a la siguiente etapa, ¿no? A la tercera etapa de Copa Perú, ¿te acuerdas, Fer? Así es, por eso hay que hacer la mayor cantidad de goles. 2-0 solamente está ganando el Chosica Fútbol Club y vamos a ver que todavía quedan como 20 minutos. Pueden llegar más goles. Tranquilamente, el Chosica Fútbol Club debió estar arriba de los 4 goles. Sigue usted, señor. Gracias, Fer. Vamos a ver cómo se desenvuelve el partido. Se escapa ahí por ahí el Costa Azul.
Bueno, de esto se trata, ¿no? Emparejar los grupos, emparejar distritos, el mejor pasa. Y creo que las imágenes hablan por sí solas, Fer. Claro que si no, ya se está arreciando el frío, está cayendo el sol aquí en el estadio Chosicano. Un saludo para Carmelo, que está cómodamente sentado aquí en la tribuna de Occidente, en el parco, en la suite oficial, donde ha pagado $100 de la entrada. Siga usted, señor. Ya salen los abonos, ¿no? Ya salen los abonos, sale Bailón hacia adelante, Machuca va a vacunar, Machuca vacuna, tira, ¡gol! De Chosica Fútbol Club, Machuca, gran contragolpe, 25 minutos, te lo dije, Fer, ¡gol! Canal 8 que crece contigo. Gran jugada, gran definición de Machuca. Tuvo que poner Machuca y la definición. Hasta que por fin se encontró con el gol, ¿no? Tanto lo buscó en el encuentro y ahí estuvo Machuca definiendo bien, ¿no? Salía el arquero en este momento, lo acaban de golpear y el árbitro ha cobrado la falta, ¿no? Está cobrando una simulación. Está esperando que se levante para sacarle alguna tarjeta. Ya tiene tarjeta amarilla Machuca. Vamos a ver qué decide el árbitro. Fer, yo te consulto algo, ya lo vimos en un partido de liga aquí en Chosica. El árbitro puede creer que hay simulación, pero al extremo de castigarlo, y si es cierto la falta. La decisión queda en manos del árbitro. Felizmente no pasó nada, ha cobrado la falta. Es increíble, ¿no? Le hacen favor al jugador de Chosica Fútbol Club y cobran a favor del Costa Azul, increíble, ¿no? Se lo pasa en Copa Perú, pero ese saca el melenudo. Ahí está Ortiz, que la complementa la jugada del número 11, John Aranda. Ahí está la pelota sobre el sector derecho. Juan Barona, tus apreciaciones después de media hora, 40 minutos. Bueno, sí, yo creo que mis apreciaciones creo que son las más importantes en todo el partido, Rudy. Bueno, yo he estado viendo al FC. El FC ya prácticamente tiene el partido controlado. El Costa Azul aún le falta un poco de reacción, pero ojalá que anote más goles el FC para que en la visita le valga esto, Rudy. Gracias, Juan. Ahí está atacando Egan García, el Fútbol Club Chosica. Muy alto, Fer. Edwin Mendoza le metió el tiro con el empeine abajo y el tiro salió alto y desviado. Ahí vemos al buen arquerito Zúñiga, ¿no? Demostró que tiene cualidades, tiene condiciones a ubicarse y nada que ver en los tres goles que hasta el momento le vienen haciendo. Vemos que más o menos la cantidad de gente, no calculamos, a unos 50 espectadores esta tarde aquí en el estadio Saúl García de Chosica. Bien. Tiempo y marcador. A ver, Barahona, ¿qué tiempo estamos? 28 minutos de segundo tiempo y el score sigue 3-0. Ahí que intenta escaparse la gente de Chosica Fútbol Club cuando hay contragolpe por parte del Costa Azul. Vamos a ver la para y el tanquete, el chacalote, el cachalote, como lo pusieron aquí de apodo, mi gente. Este es el tanque grande, el tanque grande. Una consulta, Fer. Luego, ¿qué partido le viene al Chosica Fútbol Club y dónde? Vamos a tener que ver en el fixture, que no lo hemos traído esta tarde, ya en el Facebook está colgado, y el día lunes usted ya sabrá con quién le toca el próximo partido al Chosica Fútbol Club, que es realmente un rival fácil de este Costa Azul de Punta Negra. La impresión que el Chosica Fútbol Club, a base de entrenamiento, ha logrado hacer buenas cosas. Ahí se escapa Arnillas, sigue Arnillas. Vamos a ver qué hace Arnillas. Grande el arquero Zúñiga, le ganó toda la tarde, pero Zúñiga ya le vacunó dos veces. Una consulta, ¿qué tenemos mañana? ¿Hay definición en Santulalia? Mañana se define el título de campeón en Santulalia. Juegan los dos campeones de cada serie. En la Serie A campeonó el club San Juan Bosco Casa Huerta de Santulalia. Y en la Serie B campeonó el Amauta. Mañana 2:30 de la tarde en el estadio del Colegio Marcelino Champañá, en el distrito de Centralia y Chos Sport. Vamos a estar ahí para también llevarles las incidencias de este importante encuentro. Ahí vamos a tener...
tener que treparnos al árbol para tener imágenes aéreas. Así es, nos vamos a volver el mono nosotros, treparnos al árbol. Y ahí está la cabina, ahí está la cabina de transmisión. Ya Rudy dice que va a estar con un gorila bien acompañado ahí. Siga usted, señor. No, yo me quedo aquí con River, yo soy de River. Así es, mañana juega el otro equipo chosicano, el subcampeón. Cuéntame, Fer, ¿cómo quedó Universitario esta tarde? 1-0 ante el Cienciano del Cusco, allá en el Cusco. 1-0 fue la cuenta final. Ayer el Juan Aurel le ganó a la San Martín por 1-0. Estamos esperando también la resolución allá en de la Aldair Céspedes está agarrando con el 24, pero bueno, son cosas de fútbol. Se va a llegar primero Bailón. Vamos a ver qué hace Bailón con el balón. ¿Cómo quedó la Conmebol con el Boca River? ¿Sabes algo de eso? Suspendido, ¿no? Acerca de la terrible agresión que subieron los jugadores de River Plate. Le echaron un gas pimienta. Dice, un jugador ha sido internado. ¿Sigue usted, señor? Seba Ortiz. Vamos a ver qué hace. Oh, Ruiz con el balón. Ahí la tiene Ruiz. Juega para hacia adelante para Edwin Mendoza, que la pierde. Me decía sobre el partido de Copa Libertadores, Fer. Toda la sanción debe caer al River, ¿no? En su estadio, al Boca Juniors, porque un miembro de su seguridad atacó a varios jugadores del River. Ahí se escapa la gente de Chosica Fútbol Club de nuevo, el arquero Zúñiga. Qué impresiones sobre... ¿Quién es la figura? El arquero Zúñiga esta tarde, a pesar de los goles que le hicieron, es la figura en este encuentro, ¿no? Siga usted, señor. Ahí la tiene, domina tranquilamente la gente de Chosica Fútbol Club. Gran jugada por parte de García hacia adelante. Machuca, cambia, lo tumba. Falta a favor del equipo de Costa Azul, creo que hubo una mano. Tirado el jugador ahí en el suelo, camiseta número 20, Moreno, si no me equivoco, Rudy. Vamos a ver, el árbitro ha cobrado la falta. Decíamos, hay una bronca, yo creo, y miren ahí, se están peleando ahí. Vamos a ver si Poncha está jugando la jugada ahí, a ver. Está pidiendo calma ahí a los jugadores. Vamos a ver, yo creo que hay expulsión, ¿eh? Vamos a ver, ahí ya el árbitro está llamando, va a haber dos cambios en Chosica Fútbol Club. Vamos a ver qué es lo que deciden. No vimos la jugada. Va a ingresar Peralta, no, estuvimos lejos de la jugada. El árbitro no está sancionando a nadie, más bien se están retirando los jugadores de ambos clubes. Yo creo que no se debe decir. Al Lyman le están llamando la atención. Al Lyman de derecha se ha quedado dormido. Y creo que el Lyman de derecha no dice nada. Siga usted, señor. Parece que se ha venido. Debo mandar un saludo a Producciones Morocco. Ahí va a ingresar Esperalta. No, es el cabe. El cambio ya en la gente de Chosica Fútbol Club con un 3-0 cómodamente, a pesar que se han perdido varios goles. Y no se siente la expulsión, ¿no? Porque este equipito, podría decirse, ¿no? Machuca y García salen del terreno de juego del Chosica Fútbol Club y ingresaron los jugadores. Siga usted, señor. Saca la pelota el equipo de Costa Azul, rechaza Romero, ahí está cubriendo muy bien la pelota Bailón, ahí sale primero Jean Cuenca, ex jugador de Moyopampa, Jean Cuenca saca la pelota para, ahí está Arnillas. Vamos a ver qué hace Arnillas con tres delanteros del Costa Azul. Sigue Arnillas, penal, grande Arnillas, grande, ahora sí, ¿lo vacuna o no? Fer, dime Fer, por favor. Patearlo Giovanni Bailón, no va hacia la pelota Giovanni, pero ¿quién lo va a patear? Ya no patea Arnías, ¿eh? ya no va Arnías a la pelota. No está Arnías. Pero ahí está Arnías, se está yendo ahí. No, Arnías es el número 18. Ahí es. ¿Quién es el 5? Me parece que esa Céspedes. ¿Quién es el número 5? A ver, vamos a ver. Sí, es el número 5, Céspedes. Ahí tira la pelota, número 5, la pelota tira, gol de Chosica Fútbol Club, tiro penal, gol. Choque ingresé contigo, gran penal. No esperó, vacunó rápido, no le dio tiempo al arquero para medir. Claro, no
pateó tu jugador favorito, Arnías, ya le quitaron la confianza. Se había perdido un gol, tú decías Arnías, pero no, pateó el jugador número 5 y a cobrar 4-0 la cuenta, Rudy. 4-0, ¿qué opina Juan Barahona de esta jugada? Sí, Rudy, ya se veía venir una goleada rápida nomás del FC. Ojalá que ya creo que se acabe el partido con esto, Rudy, porque ya para que revierta el Cerro Azul, Cruz Azul, ya es difícil, Rudy. Sigue la pelota en juego, rechaza a la gente de Chosica Fútbol Club. La verdad es que el equipo de Chosica Fútbol Club ha sido una máquina. Si no ha tenido mucha definición, imagínate una tarde con definición, Fer. Claro, hubiera sido una goleada aquí en el Estadio Chosica. Y es goleada, ¿no? Pero si hubieran metido más goles, ¿no? Sí, por lo menos ya hubiera sido 8 de tarde. Se va el Toro, ¿ah? ¿Eh? No lo puede marcar al Toro, ¿ah? ¿Eh? ¿Sigue usted? Toro, ¿dónde estás? Toro, este es el número 19, recién ingresado, no me han traído la planilla completa, aquí le jalamos las orejas, sigue el número 19, juega con Aldair Céspedes, este es Aldair, vamos Aldair, este es Aldair, miren cómo juega Aldair, juega tranquilamente con Edwin Mendoza, que juega ahí para el autor del gol, el número 5 que adelanta para el número 19, ahí roba muy bien la gente de Costa Azul, algo marca el árbitro, posición adelantada, Fer. Falta del jugador número 19, Chosica Fútbol Club, que ingresó hace instante, hermano. 4-0 la cuenta, como dice nuestro amigo Barahona. Creo que ahí queda ya el score, o habrá más goles. Más, porque tiempo y marcador, Barahona, ¿qué tiempo estamos ya? 36 minutos. Hay peligro, ¿sí o qué, señor? La tiro de esquina, no. El arquero Zulia impidió el tiro de esquina. Siga usted. Favorito Zúñiga, ¿qué pasó con el arquero? Le han metido 4 pepas, Fer. Varios goles, no, ha sido una goleada histórica esta tarde aquí por el partido por Copa Perú 2015 de la ciudad, torneo capitalino, ¿no? Bien, está cayendo la tarde ya, y Carmelo se está abrigando, está sacando su cama, acá tiene su cama con su colchón y su frazada. ¿Sigue usted, señor? Carmelo, no te duermas. Escúchame, Fer, ¿sabemos? Fer, sabemos que la liga del Interligas de Lima Metropolitana es la más difícil. Usualmente cuando hay un zapatazo para ir para el arquero Jan Cuenca, que solo le da miedo. En cambio, ¿quién va a entrar? ¿Este? Fer, cuéntame, ¿qué pasa? Mira, este torneo de Interligas en Chosica es un poco difícil. Sabemos que está el DIM, hay equipos poderosos. Pero luego de esto, el que campeón de Interligas tiene gran oportunidad de campeón de Copa Perú y se ha visto a lo largo de estos años. ¿Cómo lo ves a Chosica Fútbol Club? Llegó el Pacífico Fútbol Club, ¿no? Llegó a campeonar, llegó a la etapa departamental. Torneo largo y tedioso, pero vamos a ver, como tú bien dices, los clubes tienen que invertir y contratar buenos jugadores. Importante la preparación, ¿no? Pretemporada, ¿no? Es tú cuando comienzas una pretemporada, haces un bosquejo. Este es Medrano, ¿qué ingresado? Es Medrano, es el número 4, déjame confirmarme. ¿Me pareció que es Medrano? Sí, pareciera que sí. Siga usted, señor. Ya te pasó la voz, Medrano, ya te saludó ya. Contento, no lo distraigas a Medrano, ¿eh? Este es Medrano, gran defensa del Moyopampa, la verdad que ha venido. Ahí está. Sí, es Medrano. Recordemos el pase gol que le hizo ahí en Huacho, en contra del Cubo del Venus. Me acuerdo que metió un pase gol con Cumbe 2000. Es Medrano, sí, es Medrano, confirmadísimo. La verdad, gran jale, ya debe estar más cuajado. Me acuerdo en Huacho con Cumbe 2000 que metió un pase gol que agarró y hizo el gol de la clasificación a semifinales de la YAL, la etapa regional de Copa Perú. Gran partido, fue el último representante de nuestro valle en Copa Perú. Lamentablemente el Aurora Chancaío que llegó, lo eliminó acá y que llegó el Aurora Chancaío a semifinales de Copa Perú. O sea, qué lejos pudo llegar este equipo. Sí, es así, en Cumbe 2000, gran temporada del año pasado. Y saludamos a la linda gente de San Mateo de Otavo, ¿no? Bien, sí, Medrano, camiseta número 4. Y hablando de San Mateo de Otavo, mañana acaba el campeonato, el River Plate de Cancha Calla, solamente con empatar sería el campeón San Mateo de Otavo, y el San Juan Lanca sería el otro representante. Qué pena con el Cumbre 2000, no le fue bien este año en la Liga Distrital de San Mateo de Otavo. Sigue usted, señor.
Recordemos que el Cumbe 2000 llegó a semifinales de la regional, como lo eliminó, ya lo dije antes, lamentablemente, bueno, son cosas que pasan, el fútbol es así. Ahí vamos a ver cómo le va Medrano ahí con el delantero número del Tancón, la verdad que me da gusto ver estos nuevos jales que está teniendo Chosica Fútbol Club, lo mejor del Valle, me parece que está buscando hegemonía, identidad de juego en este tema de reforzar a los equipos, Fer. No hay peligro, ahí está Jan Cuenca agarrando, otra vez muy bien. Y vale, como 3-4 jugadores según tienen en su lista de jugadores, ¿no? Tiempo de juego, tiempo, no se detiene, Barahona, 40 minutos de tiempo, pero el tiempo ya lo tiene el señor árbitro, ¿no? Allá el otro lineman, porque es un abuelito, ¿no? Un abuelito es viejito, el otro lineman, hay una edad para arbitrar. Y vamos a ver qué nos dicen las bases, ¿no? Siga usted, señor, 40 minutos de segundo tiempo, 4-0 la cuenta a favor del equipo verde, del equipo chosicano, el Chosica Fútbol Club. Se está escapando ahí Edwin Mendoza con el balón, retrocede la pelota, no hubo nadie. Arranía, ¿para qué te traje? Bueno, te hiciste 3 goles, amigo. Centra la pelota ahí, Bailón mete la pelota y García rechaza a la gente de Costa Azul. ¿Quién está ahí? Ortiz, este es el tanque Chacalote, Cachalote. ¿Cómo le dijiste, Fer? Cachalote, dice Fer, hace un relojito gordo hacia adelante para el jugador Ramírez, vamos a ver qué hace Costa Azul, vamos a verle su jugada, sigue Costa Azul, grande, me da gusto que un equipo de Chosica esté goleando 4-0, qué gusto, orgullo para nuestro Valle, Fer. Me da gusto que un equipo chosicano empiece así el torneo de la Copa Perú de Lima 2015 con una goleada de 4-0, pudo haber sido mucho goles, pero hay peligro. Escapa Mías, este es Mías, quiere su gol Mías, ese escapa el número 19, va para la pelota, Mías complementa la jugada, ahí está Mías esperando el balón, ahí hace un relojito hacia atrás, vamos a ver qué hace Mías, juega con Giovanni Bailón la para, la firma, cambia de sector, ahí va a llegar Romerito, este sabe, este la conoce, Romero juega ahí con el 5, tira la pelota, Romero, buen taponazo, va a tu arquero Zúñiga la tapó. Pefe, no le reviente el cuello esa de Zúñiga. Es un buen arquerito con condiciones, nada que ver en los goles que le encajaron esta tarde. Yo creo que Barahona es brujo, ¿eh? Ha dicho que 4 va a quedar el marcador, pero todavía falta, ya es cierto, ¿eh? Acaba de terminar el partido, acabó 4-0, grande jales. Hemos visto grandes jales, grandes jugadas, grandes goles. Ganó Chosica Fútbol Club. Esperemos que sigan así los equipos chosicanos. Mañana nos encontramos con el cuento de River, Fer. Importante triunfo del equipo chosicano. Un rival muy modesto, digamos, de Costa Azul de Punta Negra. No tiene buenos valores. El único arquero nomás que esta tarde fue figura. Y nosotros nos vamos hasta el día de mañana. Ya venimos con el partido River. Mañana debuta el subcampeón. Chosicano va a estar en Santa Eulalia también, la definición del campeonato Club San Juan Bosco de Casa Huerta con el Club El Amauta. Siga usted, señor, ya en los minutos finales, ya en la despedida, yo creo, Rudy. Sí, Fernando Ortega, ya nos vamos. Mañana tú estás en la definición en Santa Eulalia, yo me quedo aquí con River. Hasta mañana, Fer. Hasta mañana, tengan ustedes muy buenas tardes, siempre Canal 8 en Chox Sport. Chao, pórtense bien.